Y bien, estoy aquí en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Bueno, no, realmente no va a ser un video del juego como tal, pero me sirve para que esté sonando la cancioncita de fondo, así que, pues eso. Lo que realmente vamos a ver hoy va a ser a todos los personajes de 4 estrellas que hay en el juego. Si no recuerdo mal, hay un total de 19 personajes de 4 estrellas en el gacha. En el gacha normal, en el gacha de tutorial, en el gacha gratuito, por así decirlo, del inicio del juego. Y vamos a ver cuáles son los mejores, cuáles son los personajes más atractivos para empezar en el juego, obviamente, y el por qué lo son. Pero igualmente vamos a hablar de todos los personajes, sobre sus habilidades, vamos a compararlos en términos del... De cómo va a ir avanzando la versión. Digo, no estoy seguro si la versión global va a avanzar al mismo ritmo que la versión japonesa. Si no es así, pues un poco de las cosas que digan no van a tener mucho sentido. Pero si todos los eventos avanzan de acuerdo a cómo fueron la versión japonesa, pues dependiendo de qué personajes tengas o qué no, pues puede venir mejor unos que otros, ¿no? Pero todo eso lo vamos a explorar justo aquí. Vamos a ver absolutamente todo y vamos a empezar de una forma sencilla. Luego lo voy a hacer un poco más entre todos los personajes. Primero solo la forma sencilla y sería con esta tier list que les estaré mostrando por ahí, supongo. Donde yo ya clasifiqué a todos los personajes que salen de 4 estrellas. Luego creo que haré una lista porque hay también personajes 3 estrellas que son muy buenos. Muy, pero muy buenos. Pero bueno, eso. Personajes 4 estrellas, ok. Vamos a ir empezando. Como ven, así está. Yo tengo que decir esto, no considero que ninguno sea malo, a excepción de Darkness. O sea, ven que todos están regular, buenos, muy buenos y lo mejor de lo mejor. O sea, lo mejor de lo mejor. Si quieres empezar fuerte en el juego, tienes que tener a uno de los dos primeros, que sería ya sea Melissa o Chris. Cabe destacar también que los personajes están de izquierda a derecha, o sea, de izquierda a derecha es el mejor, el que está más a la izquierda es el mejor de, por así decirlo, esa categoría. Obviamente esto es solo mi opinión personal, también algunas tier lists que yo vi en su momento en la versión japonesa y algunos videos también que vi con voces de evento, entre otras cosas. Entonces, pues eso para empezar. Entonces, en este caso, el mejor personaje para iniciar sería, obviamente, creo que ya todo el mundo lo sabía, Melissa, que es el mejor personaje por el seguido por Chris. En términos de atacantes, porque si entrábamos en healers y otras cosas, bueno, cambiaría mucho la cosa, ¿no? Cambiaría, pero bueno. Y de ahí en fuera, pues ya, de ahí, pues si quieres empezar también bien, pues te vas con los muy buenos, también están los buenos o los regulares. Mi recomendación, como siempre, el meta en un gacha cambia cada banner. O sea, literalmente cada que sale un personaje nuevo, posiblemente cambie el meta. Así que yo lo que recomiendo es que saquen a su personaje favorito. Eso es lo que planeo hacer yo. Voy a tratar de sacar a Yunyun. Si me sale Melissa o Chris o las dos en el proceso, bueno, pues yo feliz. Pero yo quiero a mi Yunyun. Así de simple. Así de simple. Simplemente eso. Ahora vamos a hablar de todos, pero todos los aspectos por los cuales ciertos personajes están en qué posición, ¿no? Y tal, más a profundidad. Pero en sí, esto sería. Si quieren empezar bien, ya sea los dos primeros puestos o los muy buenos, también están bastante bien para empezar. Bastante bien. Ahora, vamos a empezar a hablar ya de los personajes de forma individual. Espero no, que este video no termine siendo muy largo porque luego me voy por ahí, me voy por las ramas. Así que mejor vamos a empezar de una vez y vamos a empezar de abajo para arriba. Porque hay que explicar un poco por qué algunos personajes no son tan buenos. Y vamos a empezar con Darkness. Ay, a ver. Darkness es literalmente un tanque. Y en base a mi experiencia, los tanques en este juego no existen. No, más bien no tienen razón de existir. Casi, casi. Literalmente. Aparte de eso, como este juego es muy, pero muy fiel al anime, Darkness no puede acertar ningún golpe. En realidad, no puede acertar ningún golpe, ninguno. De hecho, todas las Darkness que vayan saliendo son
prácticamente lo mismo, solo que cambia su arte. Artes muy bonitos los de Darkness, eso hay que decirlo. Pero la Darkness más, por así decirlo, la mejor de todas, sale hasta dentro de un año, en el aniversario. La Darkness de aniversario es muy buena, es muy buena y ya cumple su rol. No es tanto como tanque, pero es muy buena. Y luego sale, bueno, con las colaboraciones, por ejemplo, con Danmachi, sale la Darkness vestida como Ainz Wallenstein, que también es buena. Entonces, por ahora, lamentablemente Darkness es un poco meh. O sea, todas sus skills lo dicen, tiene baja probabilidad de hacer daño a un enemigo, aumenta su defensa, sí, aumenta su defensa, también baja probabilidad de hacer daño a todos los enemigos, aumenta su defensa de todos los aliados, está bien hasta cierto punto, ¿no? Está un poco bien. Y bueno, luego tenemos su taunt, por así decirlo, que aumenta la probabilidad de ser golpeada y recupera un poco de vida. O sea, yo vi videos al inicio de gente usando Darkness y la hacían funcionar medianamente bien. Medianamente bien, pero no es lo ideal. Simplemente no es lo ideal. Su habilidad especial, en este caso, simplemente que aumenta su habilidad de ser atacada por los enemigos en muy alta probabilidad. Y también aumenta su defensa tanto mágica como física. Lo malo de eso es que la mayoría de ataques de los enemigos son, al menos de los jefes, son AOE. Entonces no tiene mucho sentido porque le va a seguir pegando a todos los aliados. Y bueno, ella solo tiene defensa física para los aliados. Entonces como que no funciona tanto. Entonces por eso Darkness, lo siento, pero es mala, es simplemente eso. Pero si la quieres sacar, bueno, puedes buscar darle un uso. Como digo, yo vi gente usándola y les funcionaba bien. Así que si se quiere, se puede. Así de simple. Ok, continuando, tenemos a Rhea, la aventurera danzante. Es casi lo mismo que Darkness, siendo sincero, solo que ella es un poco más útil. Esto ya entramos en los que son, los que no son malos, pero tampoco son tan buenos. O sea, cualquier personaje de 4 estrellas te va a rendir mejor. En ciertos casos no, pero normalmente sí te va a rendir mejor que un 3 estrellas. Y sobre todo con 2 estrellas, así que por eso son buenos. Lo bueno de Rhea es que ella sí puede atacar a todo. O sea, sí, sus golpes impactan. No es que todos sus golpes fallen. Y aparte, su segunda skill, que cura el estado de oscuridad, está bastante bien, porque el estado de oscuridad lo que hace es que tus golpes tienen una probabilidad muy alta de fallar, entonces te ayuda mucho. Y bueno, como ven, su tercera skill también es un taunt, hace daño a todos los enemigos con elemento agua y aumenta la probabilidad de ser golpeada. Eso no está del todo mal, yo utilizaría en los eventos de agua y cumple su función, pero más como DPS, que no es tan buena en ese aspecto. Pero lo bueno de Rhea, hasta cierto punto, es que tiene en su clímax, en su ultimate, que aumenta tanto la defensa mágica como física de los aliados. Y bueno, se aumenta un poco su nivel de ultimate para volver a tirarlo. No está mal, no está mal, pero tampoco es lo mejor. Este tipo de personajes que son más como defensivos, en esta etapa del juego no funcionan tan bien. Luego y otros personajes, no estos, pues ya funcionan mejor. Pero por ahora no, lamentablemente no. Seguimos, tenemos a Mia. Ok. Esto ya prácticamente de todos los personajes que vamos a hablar aquí, solo hay como creo que 3 healers, si no estoy mal. Y los demás son puros DPS, y realmente la clasificación va en términos de cuánto DPS hacen, más que nada. Mia, es un DPS medianamente bueno, es el único personaje de 4 estrellas de tierra, al menos que sea atacante. No está mal, aumenta la defensa mágica y física de todos los aliados, o sea, es entre DPS y buffer, y como digo, lo de la defensa física y mágica de los aliados está bien hasta cierto punto, pero no hace una gran diferencia a la hora de enfrentarse a un boss. O sea, lo mucho tal vez 50 puntos de daño, tal vez 100, pero no. Si llegas a sobrevivir con una herida estaría cool, pero normalmente eso no pasa. Y bueno, su tercera skill es que hace daño físico de elemento tierra a un enemigo bastante altito. O sea, para eventos de tierra están bien, pero el problema es que los eventos, o al menos un evento donde el boss es elemento tierra, tarda un
poco y ya hay mejores personajes para eso, así que no funciona, realmente no funciona. Puedes conseguir algo mejor para ese momento. Y bueno, su ultimate es simplemente que hace daño físico, deterra a todos los enemigos por un 208% de daño. No está mal, no está mal, es bastante estándar. Casi todos los DPS tienen algo así, así que bueno, eso. Seguimos al Gran Kazuma. El Gran Kazuma es interesante, pero lamentablemente hay una versión de 3 estrellas de Kazuma que hace todo lo que hace este Kazuma, pero mejor. Porque tiene algunas otras cosas, tal vez en stacks el de 3 estrellas esté un poco bajito, pero por las skills que tiene y los efectos que da, pues viene mucho mejor el Kazuma de 3 estrellas. Y lo malo de este juego es que no puedes utilizar dos personajes del mismo, o sea, no puedo llevarme mis 6 Junjuns, que eso sería lo ideal, lo bonito y lo precioso, pero no puedo llevarme 6 Junjuns, solo puedo elegir una de todas las que tenga. Así que por eso pues el Kazuma queda un poquito bajo, es prácticamente un personaje de daño, es daño híbrido porque hace de tanto daño físico como daño mágico. Y reduce el ataque de los enemigos. Está. No está mal, pero tampoco tanto. Y bueno, su ultimate es un ataque que hace daño a un solo enemigo. Y dependiendo de la cantidad de daño que haga el enemigo, curará toda la party. Y ese es como su efecto más. El mejor efecto que tiene el Kazuma, pero por ahora todos los Kazumas tienen la misma ultimate. Así que no importa cuál tomes, va a ser lo mismo. Entonces, por eso digo que la 3 estrellas es un poco mejor. Seguimos a Cecily. Como decía, hay 3 healers en el juego, al menos por ahora. O sea, 3 healers dedicados a ser prácticamente healers. Y Cecily es la peorcita, pero tampoco por tanto. Tampoco por tanto realmente. Ella es un personaje, si no recuerdo mal, es de luz. Hace buen daño mágico, tiene una habilidad que cura a todos los aliados, está bastante bien. Y de hecho tiene una skill interesante que es su tercera skill, que hace daño de luz a todos los enemigos con probabilidad de dejarlos en estado de blink. El bind, esto de aquí, es simplemente que se va a quedar como aturdido, va a haber la probabilidad de que pues, si tienes blink no puedes hacer nada, o sea estás estuneado. Entonces eso no está mal. No está nada malo, te ayuda bastante, pero es muy muy poca la probabilidad de que esto pase. Entonces aunque tenga ese skill, pues si nunca se activa, es igual a que no lo tuviera, lamentablemente. Y bueno, su especial es un ataque que hace daño físico no elemental a todos los enemigos. Y aparte reduce en bastante su defensa. Si llevas personajes que sean de daño físico, esto te ayuda bastante para hacer más DPS, entonces te puede venir bastante bien. Seguimos. Ok. Tenemos a Rin. No sé por qué le dicen Lian en la foto, pero bueno. Cabe destacar que todas las fotos que estoy utilizando, bueno, casi todas las fotos que estoy utilizando para este video están sacadas del grupo de Konosuba, la versión, el grupo en español de Konosuba, que de hecho lleva desde la versión japonesa. Los links siempre están en la descripción, así que pueden ir a unirse si quieren. Ahora ya no va a ser tan necesario este tipo de cosas porque el juego ya viene en español, pero por ahora que no está, sirven bastante. Así que bueno, siguiendo con Rin. Ok, ella no es mala. Va a ser el mejor atacante casi de viento que se tenga al inicio. El problema es que hasta que un boss fuerte sea de viento, para ese momento ya salieron otros personajes 4 estrellas de viento que son mejores que Rin, pues como que no ayuda tanto. Puede reducir el ataque físico de los enemigos, eso te ayuda un poco para la supervivencia. Y bueno, también reduce su defensa mágica, eso ayuda a hacer más daño también. Y bueno, su ultimate es simplemente que hace daño de viento a todos los enemigos y aumenta la defensa física para los aliados. No está mal, es un valor agregado. Es un valor agregado, así que está bien. Está bastante bien. Como digo, en la parte regular no hay algo así como de que digas, uy, esto demuestra que es mucho mejor. Realmente no. O sea, los regulares son prácticamente como cualquier otro 4 estrellas, pero no tienen ciertas skills que hacen que los otros sean mejores.
simplemente eso. Y bueno, Arude. Arude va a ser el mejor atacante de oscuridad, al menos al principio del juego. Es muy buena, es bastante buena. Tiene skills como que hace daño de elemento oscuridad a todos los enemigos, hace daño a un solo enemigo y reduce su defensa mágica, lo cual va a aumentar bastante el daño que van a hacer los usuarios mágicos. Y bueno, su ultimate es que hace daño a oscuridad a todos los enemigos. O sea, como digo, no cambia mucho en términos de los DPS, prácticamente solo cambian su elemento con el que atacan. Y ya los que sí tienen skills interesantes, pues son los que están más arriba en la lista. Pero bueno, Aru es un buen personaje. Como solo hay como un personaje de 4 estrellas por cada elemento, pues este queda como el mejor de su elemento, ¿no? Y bueno, seguimos. Megumin, la chica explosiva. Ok, hay cosas sobre Megumin. Megumin está aquí porque es prácticamente el personaje que hace más daño en corto. en corto tiempo es el personaje que hace más daño. Pero el problema es que como el juego es muy, pero muy fiel al anime. Bueno, lo veremos ahora que lleguemos a su última y que ya deben saber qué va. El problema de Megumin es que, bueno, ella hace daño de elemento fuego en enemigo y aumenta su ataque mágico, eso está bastante bien. Y aparte hace daño de elemento fuego a todos los enemigos y reduce sus defensas mágicas, eso igual está muy bien. Pero ahora, por lo que Megumin es tan buena y tan, no mala, pero poco desaprovechada, es su ultimate. Explosion, como no podía ser de otra forma, hace un montón, de hecho es el ataque que hace más daño del todo el juego. Y sobre todo daño AOE. Hace 433% de daño mágico de fuego a todos los enemigos. Pero Megumin se muere, o se queda desmayada después de utilizarlo, así que queda fuera del combate. Así que sí, se puede. Si era la última oleada de enemigos, pues te los puede one-shotear, eso es posible. Pero Megumin va a morir, y si se te muere en la primera oleada o menos, pues te quedas con un personaje. Entonces, como digo, en el corto plazo es la que hace más daño, pero a largo plazo la mayoría de los DPS se van a sacar un montón. Porque si no usas su ultimate de Megumin, pues prácticamente no estás aprovechándola para nada. Y bueno, siguiendo, ya entramos en la sección de los personajes que considero que son buenos, más o menos buenos, por sus skills más que otra cosa. Realmente, por sus skills más que otra cosa. Pero bueno, el primero de estos sería Mitsurugi. Mitsurugi es un personaje que hace prácticamente daño de elemento rayo. Luego hay otro que sí es mejor que él en ese sentido. Y Mitsurugi está aquí abajito más que nada por sus skills. Porque sus skills no son tanto de daño, sino más de support. Pero es un support que sí ayuda. Por ejemplo, tiene su segunda skill, que hace daño a todos los enemigos y aparte recupera la vida de todos los aliados. La recuperación no es algo así excepcional, pero sí te ayuda bastante, sobre todo cuando solo quieres hacer daño, pero tampoco quieres morir tan rápido, pues te recupera un poco. Y bueno, su tercer skill hace daño a un solo enemigo y aumenta la defensa física de todos los aliados. Un poco más de defensa, si el enemigo es de ataque físico, pues te ayudará. Y ahora, su skill, su ultimate, es que hace daño no elemental a un solo enemigo y aumenta la defensa física a todos los aliados. Mitsurugi hasta cierto punto es el tanque que no es tanque, por así decirlo, porque prácticamente todas sus skills son de support. Y sí ayuda, no excepcionalmente, pero sí ayuda. Seguimos con Aqua. Aqua realmente es un personaje bastante bueno, pero es un híbrido entre daño y healer, que no se termina de convencer por ninguno de los dos, entonces hace daño más o menos y gilea más o menos también. Por ejemplo, su segunda skill hace daño de agua a todos los enemigos y aumenta el ataque de todos los aliados, ataque físico. Entonces un equipo físico puede venir bien, pero el aumento no es tan alto, entonces tampoco es la gran cosa. Y luego, seguimos con su tercera skill, hace daño físico de elemento agua a un solo enemigo por realmente muy poquito.
realmente muy poquito, 146% es poquito, pero recupera el HP de todos los aliados. De nuevo, es más o menos parecido al de Mitsurugi. No es malo, no es malo, pero tampoco es excepcional. Y luego, su ultimate es Got to Blow, que hace bastante daño de luz, una cantidad decente a un enemigo. Y lo más curioso de este ultimate es que no funciona contra las ranas gigantes. No funciona, les hace cero daño. Bueno, no, les hace uno de daño. Así que la fidelidad a la nieve es sorprendente. Pero bueno, sigamos. Erika. Ok. Erika es un buen personaje, la verdad. Hace daño de fuego con su segunda skill a todos los enemigos. Y aparte aumenta el ataque físico de todos los aliados. Está bastante bien. Y hace una cantidad decente de daño de fuego con su tercera skill. Aparte de eso, su especial es que hace daño en 280% no elemental a un enemigo y aumenta el daño físico a todos los aliados. Entonces, en un equipo físico ella los bufea bastante bien. El problema con Erika aquí es que prácticamente al segundo evento del juego sale una Erika de 3 estrellas que no vas a sacar de tu equipo prácticamente nunca. O sea, prácticamente nunca. Entonces, como digo, solo se puede usar una versión de cada personaje. Y no vas a... realmente no vas a elegir llevar a esta Erika por sobre la otra, porque la otra tiene skill, una skill que es muy buena, demasiado buena. Entonces, pues eso, está bien, pero es superada rápidamente. Ok. Ok, continuamos con Amy. Ok, Amy es el segundo mejor healer del juego. Después de... bueno, ya veremos quién está primero. Está por encimita de Cecil un poquito. Más que nada por su segunda y tercera skill. ¿Por qué? Porque aparte de que recupera el HP de todos los aliados, al igual que Cecil, ella puede curar el estado de Vayne, el estado de, como decíamos, de Stun. Hay muchos, pero muchos enemigos que meten stun, sobre todo al inicio del juego. Poder quitarlo es muy, pero muy bueno. Su tercera skill hace daño a todos los enemigos, un daño decente, y aumenta la defensa mágica de todos sus enemigos. No está mal, no está mal, porque sobre todo los enemigos que son de daño mágico son normalmente los que tienen ataques AOE. Entonces funciona bastante bien. Y bueno, su ultimate es que hace cura bastante, prácticamente si tu personaje está a punto de morir te lo fulea de nuevo de vida y aumenta el ataque mágico de todos los aliados. Entonces Amy es más para usarla en un equipo mágico, obviamente te lo bustea bien, y aparte eso de que pueda quitar el estado de stun, pues no está mal, está muy bien, muy pero muy bien. Ahora, ya subiendo a los personajes que yo considero que son muy buenos, estos son prácticamente todos DPS y porque hacen bien su chamba. Simplemente por eso, la hacen muy bien. Primero tenemos a Whis. Whis va a ser el mejor personaje para daño de agua al inicio del juego. Lo malo de Whis es que prácticamente al segundo evento salen dos personajes de elemento agua que no diría que son mejores que ella, pero pues sí le hacen un poco la competencia. Pero bueno, lo más interesante de Whis es que su primer skill, normalmente no menciono la primera skill porque es el, por así decirlo, autoataque, o sea, no tiene nada interesante salvo que hace un poco de daño, pero en Whis, y esto es para todas las Whis que salgan, ella, como es una no muerto, recupera vida con este ataque, y no, o sea, es poco. Es poco, pero se nota. O sea, si llevas a Whis, prácticamente no necesitas un healer. Y tampoco te conviene porque al ser no muerto, la magia de curación no la cura, la daña. la daña poco, pero la daña. Eso es lo único triste. Pero bueno, ella se puede curar sola, así que se equilibra un poco la cosa, ¿no? Un poquito al menos.
Luego tenemos que en su segunda skill hace daño de agua a todos los enemigos, un daño bastante bueno, bastante decente, la verdad. Y bueno, su tercer skill hace daño de elemento de agua a un solo enemigo, un daño bastante alto, y aparte sube el daño mágico de todos los aliados. Entonces, llevándolo en un equipo mágico, ella va a bufear bastante el daño y lo va a hacer bien. Lo va a hacer muy bien, sobre todo que ya hace mucho, pero mucho daño de agua. Y ahora su ultimate hace 208 de daño mágico a todos los enemigos. Una ultimate, como digo, regular, sí, pero bueno. Es prácticamente la que tienen todos los DPS, así que mal no está. Mal no está, sobre todo porque es de su mismo elemento. Y luego tenemos a Junjun. Ah, mi querida y preciosa Junjun. Quisiera poder decirlo de otra forma, pero Junjun es prácticamente Whis de luz, pero no se cura. Es prácticamente lo que puedo decir, porque sus ataques son hace daño de elemento luz a todos los enemigos en la misma cantidad de daño que Whis, y hace daño de elemento luz a un solo enemigo también la misma cantidad que Whis, y aumenta el daño mágico de todos los aliados. O sea que llevándola a par con Whis, pues va a servir muy bien. Si tiras la tercera skill en momentos diferentes, siempre vas a tener el buffo de ataque mágico. Entonces eso te va a ayudar bastante para el DPS. Pero fuera de eso no hay mucho, no hay nada muy especial. Digo, hasta su ultimate es literalmente 208 de daño mágico de luz a todos los enemigos. Entonces... sí, pero es Junjun, es hermosa, es preciosa, así que la voy a conseguir, sin duda. Así que bueno, siguiendo tenemos a Dasto. A ver, yo detesto a Dasto, pero es porque me spoquea cuando quiero a mis waifus en tanga, así que... es por eso, pero no es un mal personaje, no lo es. De hecho, es bastante bueno. Es bastante bueno porque es de los pocos personajes que tiene esta skill de aquí. Bueno, este efecto en su segunda skill. Como ven, hace daño de rayo a todos los enemigos. Está bastante bien. Y aparte, reduce la agilidad de los enemigos. Ok. La agilidad prácticamente es la velocidad con la que los enemigos atacan. Entonces, si se la reducen, vas a recibir menos daño, los enemigos te van a atacar menos y tú vas a poder atacarlos mucho más. Eso está muy, pero muy bien. Hay pocos personajes, de hecho creo que solo dos personajes de 4 estrellas que pueden hacer esto al momento. Y creo que de hecho son los únicos que lo pueden hacer. Entonces está bastante bien, bastante bien. Su tercera skill hace daño a rayo a un solo enemigo, bastante bien también. Este es el personaje, como decía, Mitsurugi, también es daño de rayo, pero en DPS y habilidades también Dasto le gana completamente. Y aparte, con su tercera skill también reduce su defensa física, entonces si llevas un equipo físico, pues van a hacer mucho más daño. Ahora, su ultimate no es nada realmente destacable, 229 de daño físico no elemental a todos los enemigos. Decente, realmente decente. No tan mal. Continuamos con Shieru. Shieru, debería decirse Shieru, creo, pero bueno. Shieru es el mejor healer del juego. Al menos por ahora, al menos al inicio. Por una sencilla razón. Shieru te cura, te mitiga daño y aparte te bufea completamente, literalmente completamente, y ahora lo veremos. Su segunda skill cura el HP de todos los aliados y cura el estado oscuridad. Como decía, el estado oscuridad hace que tus ataques tengan una probabilidad muy alta de fallar, entonces poder quitártelo está bien. No quita stun como Cecil, pero está bien esto también. Hay varios enemigos que lo meten. De hecho, creo que el primer boss... sí, si no estoy mal, el primer boss del primer evento del juego, si es que sale de acuerdo a la versión japonesa, mete este estado. Entonces va a venir muy bien. Muy bien, porque significa más daño para tus personajes. Y luego, su tercera skill hace daño elemento viento a todos los enemigos. Shieru hace daño, recupera vida, te pone defensa. O sea, hace de todo. Hace prácticamente de todo. Y bueno, te aumenta la defensa física de todos los aliados. Bastante bien.
bastante bien. Ahora, su ultimate cura demasiado, literalmente demasiado a todos los aliados. De hecho, diría que es más que la de Amy. Cura demasiado, prácticamente si estás en uno de vida te sube de vuelta a full. Y aparte aumenta, pero el mayor aumento de daño físico y mágico que puede llegar a un personaje, ella lo bufea. Así que llevarla en tu equipo no solo significa más supervivencia, sino también más daño. Entonces por eso Shiro es el mejor personaje healer del juego, al menos al inicio, justo a la salida. Está muy bien, muy pero muy bien. No llega hasta arriba porque realmente si tienes mucho daño no es necesario tanto un healer, por eso no está en lo mejor de lo mejor, que es daño puro, pero es excelente, un excelente personaje. Ahora tenemos aquí a Iris. Ok, Iris no está hasta arriba simplemente porque sus skills no son la maravilla, realmente. Pero es el tercer personaje con el mayor ataque de todo el juego. O sea, no en términos de puros stats, sino que es el personaje que hace más daño, el tercero, que hace más daño de todo el juego. A la salida, como digo. Su segunda skill hace daño de luz a todos los enemigos bastante bien y aumenta el ataque físico de todos los aliados o aumentar su propio daño. Y si llevas un equipo físico, pues aumenta el daño de toda la parte. Y bueno, hace daño físico de elemento luz a un enemigo. Este es el ataque single target más grande en una skill normal que no sea ultimate. Así que de ahí viene eso. Y la ventaja con Iris, la ventaja que tiene es que ella es un personaje de elemento de luz. Entonces nunca va a tener debilidad elemental. O sea, sí tiene debilidad elemental, pero su debilidad elemental, como es la oscuridad, no le resiste su ataque. O sea, no se lo resiste. Todos los personajes tienen como su contra y son más efectivos contra un cierto elemento y menos efectivos contra otro. Pero Iris no. Iris siempre es la misma cantidad de efectividad para todos los enemigos. Y sobre todo si es elemento oscuridad, es mucho más efectiva. Entonces está muy bien. Y también por lo cual deberías iniciar, o que si quieres iniciar bien con Iris, es que el primer evento, el enemigo, el boss del evento es de elemento oscuridad, entonces Iris lo destroza, al igual que Yunyun, al igual que cualquier personaje de luz. Es muy bueno. Y ahora su ultimate, de hecho creo que es la ultimate del juego que pega más fuerte, es daño físico de luz a todos los enemigos en un 252%. Creo que lo más alto que ya hemos visto era 232% o menos, creo yo. Así que no está nada mal. No está nada mal. En daño AOE, porque esto es AOE, no single touch. Está muy bien. Ahora ya sí, entrando en los dos primeros lugares, vamos a explicar por qué son tan buenas y por qué todo el mundo las quiere. Primero que nada tenemos a Chris. Chris, su segunda skill, hace daño a todos los enemigos y tiene una probabilidad de dejarlos en estado de stun o bind. Este skill se activa mucho. Pero mucho, prácticamente lo tiras y todos los enemigos van a estar stuneados. Lo que significa que no recibes nada de daño. Por lo que dura el stun, que son 5 segundos. No es mucho, pero da bastante tiempo para aguantar. Y luego tenemos que su tercera skill hace daño de viento a un solo enemigo. Y aparte reduce su defensa física. No es el mayor daño de viento, pero que reduzca la defensa física, pues ayuda bastante a aumentar el daño. Y ahora, lo importante de Chris, lo más importante, porque esas dos skills están muy bien, es que en su ultimate tiene 211% de daño no elemental a todos los enemigos y reduce, pero extremadamente, su agilidad. O sea, hay como tres niveles de reducciones. Es el uno es el básico, luego mediano y luego el más alto de todos, ¿no? Y Chris lo hace en el más alto de todos. Ya vimos a Dasto que lo tiene de hecho en un skill normal que reduce la agilidad. Pero ese nivel de reducción es el más bajo. O sea, lo reduce en el más bajo. Lo reduce poco. Ayuda bastante, pero lo reduce poco. Ahora Chris lo reduce en el más alto. O sea, prácticamente el enemigo no te va a atacar como por dos turnos tuyos. Que bueno, no hay turnos, pero para que entiendan tus personajes los van a poder golpear dos veces seguidas. O hasta tres veces. Y el enemigo no te va a poder hacer nada. Entonces está muy, pero muy bueno. Y ahora tenemos a
la que todos quieren, que de hecho me salió haciendo el tutorial del rol, que es Melissa. ¿Por qué todo el mundo quiere a Melissa? Muy simple. De hecho, muy simple. Primero que nada, su segunda skill hace daño de elemento oscuridad a todos los enemigos. Y aparte, él puede dejarlos en estado de oscuridad. No es tan bueno como el de Chris, pero lo hace por más tiempo, por 10 segundos. Y aparte, el estado de oscuridad es que pueden fallar y muy alta probabilidad de que fallen. Entonces, igual, aunque no están estuneados, pues prácticamente no te van a hacer daño. Ahora, su tercera skill hace daño a un solo enemigo y se aumenta su agilidad. O sea que Melissa va a atacar mucho, pero mucho más rápido que los enemigos. Y si esto lo combinas con Chris, que reduce la agilidad de los enemigos, pues Melissa va a atacar unas 6 veces antes de que el enemigo pueda hacer algo. Entonces, por eso es de lo mejorcito. Y aparte, su ultimate es que hace un gran daño no elemental a un solo enemigo y reduce, pero demasiado, su defensa física. Entonces haces gran daño y aparte aumentas el daño de todos tus personajes. Entonces es por eso. Es por eso prácticamente que todo el mundo la quiere. Y al ser un personaje de oscuridad, como con Iris, que ya es de luz, nunca tiene debilidad elemental en sus golpes contra ningún oponente. Entonces lo puedes utilizar prácticamente en cualquier evento. No como Chris, que aunque su ultimate sí es no elemental, así que no es afectada por esto, sus ataques normales sí son de viento. Entonces, puede que contra un personaje, creo que son de los de fuego, creo que eran los que son resistentes al viento, pues no sirva tanto. Pero bueno, esto es prácticamente todo sobre los personajes. Ya traté de explicar de la mejor manera posible por qué son tan buenos y algunos por qué son no tan buenos, pero porque sí sirven bastante. Ya se me hizo muy largo este video, creo que llevo más de media hora, así que lo vamos a dejar aquí. Perdónenme por hablar tanto. Y bueno, espero que el video al menos les haya gustado. Pueden quedarse solo con la tier list del inicio por algo. Por algo la puse primero para que no tuvieran que escuchar todo esto. Pero si querían enterarse un poco más de sus personajes, pues aquí les doy un pequeño resumen. Así que bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden irse al grupo Discord que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo si quieren. Y esto ya es todo. Así que yo los veré en otro video. Adiós.